Nos encontramos acá en Twist de Cartago, en el Rancho Naturalista. Es un lugar que con 49 hectáreas presenta alrededor de 457 especies de aves, lo cual lo dista de un sitio ideal para la observación de aves. Cualquier naturalista o observador de aves tiene el privilegio de venir a esta zona y encontrar diferentes especies muy importantes del lugar. Nos encontramos en una depresión más o menos de lo que es el río Reventazón. Hay mucha influencia de lo que es la costa caribe de nuestro país, lo cual hace un sitio bastante húmedo, con un aproximado de 6.000 milímetros de precipitación al año. Sean bienvenidos y ojalá puedan disfrutar también de lo que es el Rancho Naturalista. Nosotros lo compramos con fines agrícolas y estuvimos sacando algunos permisos, pero también respetando lo que el INAI decía, la UCR de economía agrícola, a conocer el lugar y nos dijo que esto no era apto para la agricultura. Entonces cambiamos la idea de agricultura a conservación y ahí ya comenzamos a hacer trámites para hacer una asociación. También conocimos del programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas y así fue como fuimos creciendo en esta nueva aventura de conservación. Y el lugar, el nombre se le dio a la asociación. Había un árbol muy grande de copal y dentro de la reserva hay varios copales que tiene una resina que huele muy bien, que una gente la quema para el incienso. Son 160 hectáreas. El pueblo más cercano está a 4 kilómetros, que son Taos, y ya el humo, que está a 6 kilómetros y medio. Más que nada, gente que le gusta observar aves y gente de investigación, digamos, gente que le gusta venir al bosque, o algunos sí vienen por detrás. En lo que es la vertiente del Caribe, aproximadamente a 1000 metros sobre el nivel del mar, y está entre dos áreas protegidas muy importantes, entre lo que es el Parque Nacional Tapantí y también entre lo que es la zona, bueno, varias zonas protectoras. Está la zona protectora del río Macho, también cerca está relativamente lo que es la Amistad. Entonces es una zona increíblemente diversa en aves, aproximadamente más del 50% de la avifauna del país la encontramos acá en este lugar. Y también, lo que es las cuestiones del clima y la vegetación, eso favorece enormemente la avifauna. Mucha planta con alimento, néctar, frutos, etc. Entonces eso es muy importante y bueno, para nosotros es de gran alegría poder disfrutar un montón de especies acá. En el copal podemos encontrar un bosque primario que no es, es muy rico para la observación de aves, pero también se puede encontrar mamíferos, anfibios, reptiles. Si encontramos a una altura aproximada de 1000 a 1200 metros, la zona de vida es la de bosque muy húmedo premontano. La precipitación en el lugar es muy alta, puede rondar los 6000 milímetros anuales. La temperatura ronda entre los 24 y los 18 grados centígrados. Una parada obligatoria para todo un panadero.